Algarabía es una palabra que significa el ruido, el murmullo que realizan un grupo de personas porque están alegres. Ese es el nombre que le han querido poner un puñado de padres de familia a este centro, donde han querido no solamente acoger a sus propios hijos, sino también a otras personas que sufren de una discapacidad severa, una discapacidad intelectual o cognitiva. Estas personas están totalmente marginadas de nuestra sociedad, están completamente en las periferias existenciales, pero tienen la misma dignidad que todos nosotros tenemos y por lo tanto merecen el mismo espacio para recorrer, como este pequeño sendero, el camino de la vida. Vamos a acompañar a estas personas en un día de su vida en Algarabía. La asociación es FIAPDI, Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual, y es la que surge en el 2004. Desde el 2003, finales del 2002, comenzamos a reunirnos un grupo de padres y madres de chicos jóvenes con discapacidad intelectual aunada a otra discapacidad, o sea, con discapacidades múltiples, que estábamos ya inconformes con la atención que recibían en las diferentes instituciones en las que nos encontrábamos. Era como un peregrinar de una en otra buscando. No tomaban en cuenta sus características y sus necesidades como joven y como adulto. Y entonces todavía les ponían actividades como si fuesen niños, con una mentalidad con la que hemos estado luchando, que es el infantilismo perpetuo. Quitar el infantilismo perpetuo, puesto que si yo sigo viendo a la persona como un niño, y como un niño pequeño, sigo sintiendo el derecho a yo tomar las decisiones por él, a yo ser quien controle su vida. Y decidimos que nuestros hijos merecían que se les diera un trato con un programa, con una metodología más adecuada a ellos como jóvenes. Y entonces surge la idea de formar la asociación. El primer servicio que buscábamos nosotros era el de un hogar sustituto, sin embargo, realmente lo que abrimos primero fue el centro de día, que es Algarabía. Algarabía surge en el 2009. ¿Por qué Algarabía? Pues precisamente por lo que se escucha. Algarabía significa murmullo, significa alboroso. Entonces, en Algarabía, nuestros chicos, aunque la mayoría no tiene lenguaje verbal, existe mucha alegría y mucho alboroso. Existen, pues desde la antigüedad, diferentes maneras de clasificar a las personas que tienen discapacidad intelectual, desde aquellas que la tienen muy leve y que pueden aprender hasta cuestiones muy abstractas, hacer preparatoria y quizá hasta algunas carreras técnicas. Y del otro lado podemos encontrar a las personas que tienen discapacidad intelectual con necesidad constante y continua de que los estén apoyando. A esta se le llamaba severa y aún más profunda. Ahora le llamamos con necesidad de apoyo constante y continuo. Nuestros chicos pertenecen a esta área, a este grupo de personas que necesitan apoyo constante y continuo, porque además de su discapacidad intelectual, que es con este nivel, tienen otras discapacidades aunadas. Nuestros chicos tienen discapacidades múltiples. Pueden tener discapacidad motriz, pueden tener, están dentro del espectro del autismo y aún otro tipo de discapacidad. No trabajamos todavía, no hemos podido trabajar con personas con discapacidad intelectual más discapacidad visual o discapacidad auditiva. No lo hemos tenido todavía, ¿sí? Creemos que podríamos llegar a quizá alguna vez. Es difícil que una familia cambie
su manera con la que ha trabajado durante mucho tiempo, la visión que tiene de su hijo, cuando nosotros le pedimos aquí que trabajemos con otra visión. Le llaman ponerle techo a nuestros hijos. O sea, decimos, no, ya no puede aprender más. Ya tiene 18 años, ya no puede aprender. Eso es ponerle un techo y decirle, hasta aquí llegaste. O, no, él es incapaz de bañarse solo. No, él es incapaz de que tome el camión y vaya a un lado. Él es incapaz. Entonces esto es estarles poniendo techo. A eso estábamos acostumbrados los papás. Puedo platicar de un chico que tiene discapacidad intelectual y discapacidad motriz, las dos, en nivel de apoyo constante y continuo. Cuando llegó aquí hace 2 años, venía la familia con la idea de que era un chico que la verdad, pues lo único que había que hacer era pues estarlo sentando para que no se llagara, darle de comer en la boca y atender sus necesidades fisiológicas. Cuando empezamos a trabajar con el chico y simplemente lo único que hacíamos era tratarlo como persona, tratarlo con respeto, estarle preguntando qué es lo que deseaba, a pesar de que no tiene lenguaje verbal, había maneras, su manera corporal en la que nos empezó a contestar. Y hay ciertas vocalizaciones que hace, con las que expresa, o ciertos movimientos. Por ejemplo, cuando él hace esto, es que está feliz. Cuando nació Nicolás, ya el otro hijo ya tenía 2 años. Y yo lo vi en la incubadora, cuando nació, que ya nos lo dieron. Y pues se vio bien, muy chiquito. Pero lo que no nos dijeron fue que no lo habían metido en la incubadora. Y nos lo dieron, nació el 29 de diciembre, y nos lo dieron el 30. En 2 días nos lo dieron con ese peso y sin incubadora. Al llegar a la casa hacía mucho frío, y en la noche se puso negro, negro, negro. Entonces le hablé al médico y rápido me habló, y me dijo, tráetelo rápido al hospital. Le echó la culpa a su mamá, de Nicolás. Te chocas mucho porque no sabes qué está pasando, pero pues yo lo que siempre pensé es que había que a tomar el toro por los cuernos, ¿no? De decir, pues bueno, a ver qué tiene y a luchar. Y así fue él desde el principio. Mi hijo, desde que está aquí hace 3 años, 4, se comunica conmigo. No habla claro, pero si está orinado, no habla, no camina, no controla los esfínteres. Pero si está orinado, sucio del pañal, tiene hambre, tiene sed, ya me grita y se mueve así. Me grita, fuerte. Entonces le digo, hijo, ya te entendí, nomás déjame leer la lista de las posibilidades. Le reviso cada una. Y hasta que doy. Y Nico es el nunca se había reído. Aquí se ríe diario. Con eso les digo todo. Tengo un hijo ya de 38 años que, como lo acostumbran los médicos, con un pronóstico y un diagnóstico muy malo, puesto que sí, fisiológicamente había nacido con un síndrome muy extraño y tenía muchas malformaciones. Sin embargo, hubo una persona que me dijo, tu hijo va a llegar hasta donde tú quieras, y yo me lo creí. Y empecé a trabajar con él Dolor de oídos. ¿Dónde están los oídos? Muy bien. Dolor de estómago. ¿Te puedo cantar? ¡Claro! ¿Para que se anime? ¿Cómo empieza Cielito Lindo? Pero él solamente se sabe la de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantando yo! Cantando se alegra cielito lindo, no. Él es de los que inició desde el 2009 aquí en Algarabía, así que tiene ya tiempo. En este momento Rodrigo es muy independiente. Él toma decisiones y no permite que yo tome decisiones por él en ciertas cosas, por ejemplo. Él anda vestido hoy así porque él fue a escoger lo que quería ponerse. Está
muy consciente de que él es joven. Y cuando lo tratan como niño, te contesta y te dice, no niño, no soy niño. Tiene un lenguaje limitado, sin embargo, se expresa. Y expresa sus sentimientos con mucha claridad. En un inicio, él tenía una limitante muy grande en el que confundía sus sentimientos con sus estados físicos, como la mayoría de los chicos. Han estado trabajando sobre sus sentimientos y él ya te puede decir que estoy enojado, estoy triste, estoy contento o me duele tal parte. La verdad es que yo estoy muy, muy contenta de ver cómo sí ha desarrollado una de las áreas que hemos enfatizado mucho trabajo, que es la autodeterminación. Y así cada uno de nuestros muchachos tiene particularidades, cada uno de ellos. Nuestra misión de cada uno que Dios nos ha puesto es esa, servir. Y ese servicio pues se determina de dos maneras, servir para servir, decía un santo. Servir a la sociedad y servirnos nosotros para proteger a los demás. Ese es el mensaje de este santo. Entonces, pues nosotros tratamos de ir hacia allá, tratamos de ver cómo lograr esto, unir a las familias, porque entre más unidos estemos las familias, más conocimiento tenemos de todos, porque muchas veces nos sentimos solos, decimos, no, solo a mí me sucede esto, y nos desinflamos. O, ay, ¿cómo le hiciste para hacer esto? Y nos damos consejos, nos ayudamos, nos apoyamos cada uno de nosotros. Con María de Los Ángeles y en uno de los talleres, este es el taller de comunicación aquí en Algarabía, y ella nos va a contar un poco en qué consisten estos talleres, ¿no? Y cómo es que van, porque es como que dividen, ¿no? Y van rotando. Así es, trabajamos a manera de circuito, trabajamos con los intereses de los chicos y con sus compañeros con los que mejor trabajan. Ellos no están divididos por niveles, sino por afinidad de carácter, ¿no? Con quien se llevan mejor por las condiciones que tienen, las características que tienen, los gustos que tienen, la tolerancia que tienen unos a otros. Es la forma en la que nos ha funcionado. Entonces, ahorita están 4 talleres y hay un grupo en cada uno de los talleres. A los 40 minutos cambian de taller, cambian de maestro. Y de taller, ¿verdad? Para que nosotros lográramos esto, que estén trabajando cada uno en su taller, que esté Karen aquí sentada, que esté Omar aquí conmigo sin gritar, que esté Caro aquí sentada, pues han pasado varios años, ¿verdad? Al principio fue trabajar solamente con sus intereses, que les interesa estar con sus compañeros y en el taller, ¿verdad? Karen ha tenido un proceso muy bonito, ¿verdad, Karen? En el que ella ya ahora puede utilizar su tiempo de manera recreativa, pues ella sabe en qué se puede divertir, que es algo muy difícil en una persona con autismo. Que girar alrededor de ellos, que nosotros nos dediquemos a sacrificando el resto de la familia o el resto de nuestra vida para trabajar con él. Le dediquemos mucho amor, le dediquemos mucho tiempo, pero también que en nuestro chico se sepa adaptar a un mundo en el que no va a haber los satisfactores inmediatos que ellos están acostumbrados a tener y que luego van a causarles mucha frustración. Pero principalmente que crean mucho en ellos. Sus hijos pueden mucho más de lo que ellos creen. Y gracias a Algarabía y
a los maestros, a la gente que ayuda, hay mucha gente que ayuda. Y yo siempre digo que aquí está Diario Dios. La primera vez que el equipo de Algarabía trajo a los chicos a este parque para que socialicen con el resto de personas, el parque se quedó vacío. Esta historia, esta anécdota, grafica bastante bien el drama de esta periferia existencial, de las personas que tienen discapacidad cognitiva, discapacidad conductual y que están totalmente marginadas de la sociedad, que son invisibles para la sociedad. Lo que hemos podido ver en este programa es justamente hacer visibles a estas personas y entender que ellos tienen un rol en nuestra sociedad, que ellas tienen una misión que está muy ligada con su familia, pero que también está muy ligada con todos los demás. Aprendamos de ellos, que no son distintos a nosotros, que simplemente no tienen muchas veces las herramientas para poder expresarse, pero que también tienen el llamado de Dios a ser felices en esta vida y alcanzar el cielo algún día. Los inocentes de María son los niños que no han nacido y que han sido abortados o han sido asesinados en los primeros años de su vida. Vamos a conocer un apostolado que se llama así, Los Inocentes de María, y que estamos aquí en Guadalajara y con este grupo maravilloso que va a ser hoy día una actividad para la cual estamos aquí y los vamos a acompañar. Hemos conducido más o menos media hora desde Guadalajara hacia las periferias y estamos en un barrio marginal que se llama Villa de Guadalupe. Así es. Brenda, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues estamos poniendo nuestra fe en acción, porque cuando oramos bien, nos lleva a la acción, nos lleva al amor y nos lleva a ver a otros hijos de Dios que no tienen las mismas condiciones que nosotros tenemos. Aquí a 16 kilómetros está uno de los centros comerciales más caros y prestigiosos de toda Latinoamérica, donde hay bolsas de 70 mil pesos y estas personas sobreviven con poquísimos dólares o pesos a la semana. Bueno, los inocentes de María, porque también entre las cosas que la Virgen nos ha llamado y nos ha invitado a hacer es dar un grito pro vida en un mundo que está invadido por la cultura de la muerte. Entonces, nosotros tenemos un convenio con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que nos sean entregados todos los cadáveres de organismos humanos cuyo ADN diga soy humano. Entonces nos entregan niños, bueno, nuestro objetivo era recoger niños abortados. Y bueno, he tenido niños desde 7 semanas de gestación en un pomito que dejan a veces en un templo, hasta niños que les faltaba 5 días para nacer. Aquí tenemos una de las cajitas en donde nosotros ponemos a los cuerpos de los bebés, niños, infantes que recogemos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lo abrimos por la parte de abajo y metemos el pequeño cuerpo de ese niño o de esa niña que le faltaba tal vez 1 mes para nacer, 2 meses. Hemos recogido niños que les faltaban 5 días para nacer. Y bueno, los ponemos allí, o niños recién nacidos que nos dan en cenizas o en cuerpos, bueno, pues tienen que ser más grandes las cajas, les ponemos un moño rosa o azul, ponemos la edad gestacional del niño y bueno, les hacemos una misa para concientizar a esta sociedad indolente
La indolencia de los buenos es lacerante para el mundo y para los más inocentes. En una oración leí, Señor, ¿por qué permites estas cosas en contra de los más indefensos? Y dice el Señor, yo cuento con ustedes, con ustedes los que han recibido la luz de la fe. Bueno, la realidad de este lugar es que aquí existe violencia, hay desesperación, hay falta de formación humana y de formación también en cuanto a la fe. Entonces nosotros al venir a estas zonas sabemos que podemos estar previniendo esas muertes de esos niños que nosotros recogemos en la morgue. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos recogiendo neonatos y acabamos recogiendo recién nacidos entonces y niños en preescolar. Y a través de los censos nos hemos dado cuenta que hay una exposición a violencia en la edad de 1 a 4 años. Ahí mueren muchos niños por violencia. Entonces, al traer aquí ayuda a estas zonas donde no hay agua potable, donde muchos de ellos no se pueden bañar diariamente, tienen que subir no sé cuánto, y hay muchos ancianos por aquí enfermos, tienen que subir por agua para lavar sus trastes, para bañarse ellos mismos. Unos están invidentes, otros están impedidos de las piernas, están a merced de los vecinos, de una atención, de un cariño de los vecinos que vayan a echarles una mano. Entonces nosotros al venir y a recordarles que son amados por Dios, que Jesús dio su vida para liberar a su familia, para hacerlos entrar al cielo, les recordamos que sus hijos tienen que ser bautizados, los remitimos a su parroquia, ¿no? Descubrimos que muchos no están ni bautizados ni tienen ningún sacramento. También les recordamos, bueno, que si son amados por Dios, Dios ha escuchado sus oraciones y entonces les manda una señal de su ternura, de su providencia y les damos esa despensa que les quiero decir que yo no las compro. Es el trabajo que nosotros hacemos de concientización para que la gente nos ayude y poder nosotros estar constantemente viniendo acá. Pero también tenemos un programa que se llama Nantli con N. Ahorita ya lo acabamos de bautizar así. Nantli quiere decir mujer que se convierte en madre. Con N quiere decir bebés. Nantli con N. En náhuatl. Y ese programa es censar cada 5 semanas a 100 mujeres en estas zonas que estén embarazadas y que estén con niñitos de preescolar, o sea, de 1 a 4 años. ¿Para qué? Para que si escuchan nuestras dos conferencias, una para que no se provoquen un aborto y sepan que traen un alma inmortal desde el primer momento de su concepción, y la segunda para que no maltraten a sus criaturas, que si ellas fueron niñas maltratadas, no hay que maltratar a ese niño, ese dolor puede cesar, pueden sanar y pueden ser mujeres nuevas, familias nuevas, y el niño que es amado es un niño positivo, es un joven que no se mete en las bandas. Esta jornada con los inocentes de María me hizo recordar un evento que me sucedió hace algunos años mientras que grababa un documental en un caserío cercano a Piura. Y fue encontrar en una acequia, al lado del camino, entre tierras de cultivo, a un niño muerto, recién nacido, y que había sido abandonado, incluso con el cordón umbilical, había sido abandonado ahí para que muriera. Y eso fue un golpe muy fuerte para mí y me hizo pensar mucho en el valor que tiene la vida y cómo esto se ha perdido con los años. Hoy día se puede hablar de que la defensa de la vida, los niños por nacer, están en una periferia más, en una periferia existencial y quizás la periferia más frágil del mundo en el que vivimos.